¿qué opina de los movimientos para legalizar la marihuana? Guatemala no está en posibilidades hoy por hoy de hablar ni de legalización ni de despenalización de ninguna droga. ¿Qué cree de la práctica de la prostitución y si esta debería ser regulada? Pues yo creo que sí debe ser regulada. Es una práctica antiguísima, le llaman la profesión más antigua, y creo que sí debe haber regulaciones por temas de salud. ¿Considera el aborto como un método de control natal? No. Creo que la Constitución estoy acorde a la Constitución en que desde el momento de la concepción de la vida no puede cortarse ese derecho. Y considerarlo como un sistema de planificación familiar o de asuntos demográficos, creo que es inhumano. ¿Cree que la pena de muerte puede ser una solución contra la inseguridad? Una solución no, pero sí puede incidir en alguna forma práctica en eso. Vamos a suponer que las cárceles de máxima seguridad en el país dan chance de que se fuguen violadores. ¿Quisieras tener un violador a la puerta de tu casa? Creo que la respuesta de todos es no. Entonces, aún cuando no incida, aunque yo creo que sí, en el cambio de conducta de los de afuera, pragmáticamente tendrías a una persona que difícilmente tenga una recuperación emocional con posibilidades de hacerle daño a tu familia y a Guatemala. ¿Impulsaría la educación sexual en las escuelas? Sí. ¿Cree que en la actualidad se hace suficiente en ese tema? En ningún tema educativo creo que se hace suficiente en ese tema. Ni en nuestra historia, no la conocemos. Mucho menos en temas de educación sexual, que es importante que todos sepamos. ¿Qué opina del matrimonio de personas entre el mismo sexo? Personal y particularmente no lo acepto. ¿Cree que hubo genocidio en Guatemala? Bueno, hoy voy a contestar más político porque es complicado. Voy a ser humilde y voy a decir, no sé si hubo genocidio en Guatemala. Quisiera que los juzgados y las cortes guatemaltecas hicieran un estudio y una investigación exhaustiva para definir si hubo o no hubo en el país. Y si después del veredicto las evidencias mostradas me dicen que sí o que no, todavía trataré de comprender y utilizar mi juicio para tener mi juicio, aunque habrá que respetar la ley y lo que las cortes guatemaltecas digan. Publinews, lo más importante de las noticias. Un diario internacional de Metro y del Grupo Emisoras Unidas.